Arrancó el mundial y se nos olvidaron nuestros problemas. No más corrupción, no más JEP, no más elecciones, no más indicadores económicos. No más discutir sobre la cara de Gracie Rendón en sus videos. No, mentiras, Gracie, te amamos. Todo eso se acabó porque mi Cele juega. Bueno, pues la verdad es que todo eso no se acabó, pero no nos importa. El único problema es que no hay niño, dama o caballero que se vea bien en este amarillo pollito. ¿Pero qué carajo? Pues ya untada la mano, untado el brazo. Vale la pena sacar ese patriotismo que llevamos dentro porque los 11 cracks que jugarán en la Selección Colombia tienen una historia que contar y hacen posible cosas impensables que nos unen como país. ¿O ustedes qué creen que pasaría si Ordóñez y Petro celebraran un gol juntos? Pues tal vez no les alcance para el abrazo, pero sí se echarían un par de pasos del rastastá. Sí, el fútbol no es más que un juego de pelota. Pero en el mundo, el fútbol ha servido para sanar heridas históricas muy profundas. En la Navidad de 1914, en plena Primera Guerra Mundial, los aliados y los alemanes jugaron un picadito que les hizo olvidarse por unos minutos de los horrores de la guerra. En el Mundial de Italia 90, Alemania fue campeón. Y esa fue una excusa más para unir al país después de la caída del Muro de Berlín. Cuando Costa de Marfil se clasificó por primera vez a un Mundial en 2005, Drogba, que era uno de los delanteros estrella de esa selección, se arrodilló frente a las cámaras de televisión junto con todos sus compañeros y le pidió a los ciudadanos que se perdonaran, dejaran las armas y organizaran unas elecciones libres. Una semana después de ese mensaje, los dos bandos de la guerra civil, que había dejado 4.000 muertos en 3 años, acordaron un cese al fuego. ¿Ven? Este juego no es un simple juego. Es capaz de hacerle entender a la gente que pertenece a un mismo país, así sea blanco, negro o mestizo, rebelde u oficialista, comunista o capitalista. Y en Latinoamérica pasa lo mismo. La gente en las calles juega fútbol con el que se aparece sin importar quién sea. Como dijo el escritor Eduardo Galeano, el fútbol es un deporte que se puede jugar solo con ganas. Ni siquiera se necesita de una pelota y de un arco, porque con una media rellena de trapos que rueden y con unas piedras que delimiten el lugar del gol, basta. En las calles, en las playas, en los barriales, en los potreros, hay juego. Y así comenzaron estos manes en la selección, a punta de ganas. Queremos contarles su historia porque no fue que una hada madrina los dotó de su poderes y los hizo ser unos tesos de un día para otro. Todos ellos la sudaron para estar ahí y muchos de ellos son la viva muestra de un país roto por el conflicto, con regiones que son invisibles para el Estado, jugadores humildes, con padres desempleados que se tenían que rebuscar lo del día a día. Atentos a esta formación, mi gente linda, mi gente bella colombiana. Carlos Bacca, uno de los delanteros de la selección, era pescador de Puerto Colombia Atlántico. Se dedicaba a vender roba a los mojarras y lebranches para llevar alguito de plata a su casa. Luego fue ayudante de flotas intermunicipales y se dedicaba a recoger la plata de los pasajes. Y cuando estaba en la empresa de buses, decidieron armar un equipito para jugar los domingos. Pues resulta que Bacca salió en hombros como goleador del torneo. Y de ayudante de bus pasó derechito al Junior de Barranquilla. Allí metió 30 goles en 2 temporadas. ¡30! Cruzó el charco y se consolidó como el goleador de la Liga Belga. Y hoy hace fresquito hat-tricks en el fútbol español. Juan Guillermo Cuadrado no solo es el mejor bailarín de la selección, sino uno de los más golpeados por la violencia. Nació en Necoclí, parte del Urabá antioqueño, cuando las FARC y las AUC estaban dándose plomo como bestia. A los 4 años le tocó ver a su papá muriéndose en su propia casa por culpa de una bala perdida. Cuadrado oyó los disparos y se escondió debajo de la cama. Desde entonces, su mamá lo crió y ella se dedicó a lavar y empacar bananos en apartado. Con lo poquito que le sobraba, le pagó la escuela de fútbol de Mingo, que valía 8.000 pesos el mes. A Juan Guillermo se le pasaban los días entre pescar camarones y jugar fútbol en calzoncillos. Técnica clásica para que no lo regañara la abuela por dejar la ropa vuelta a nada. Se fue al Manchester Football Club de apartado, luego al Cali en las divisiones menores, aunque lo vieron tan flaco que decidieron sacarlo. Y después llegó al Medellín, donde se graduó de bachiller. Su sabrosura y sus gambetas lo dispararon a Italia y hoy juega en la Juve. Juan Fernando Quintero, el volante que no para de sorprender en el fútbol argentino, nació en Medellín en plena guerra de los carteles. Cuando tenía 2 años, le desaparecieron al papá, quien era policía de la 7ª Brigada de Carepa, Antioquia. Su mamá era estilista y cuando Quinterito apenas tenía 8 años, lo metió en el semillero de fútbol de Envigado. Lina Paniagua, su mamá, recuerda que un día la llamó llorando porque en la escuela de fútbol le dijeron que no servía para eso, que era demasiado pequeño para jugar, que las personas de su estatura solo servían para ser vigilantes y médicos. Pues qué linda lección de estatura les dio Juanfer a los que le cerraron la puerta por primera vez. Fue la figura nacional en el DIM y pasó a ser aclamado en el Porto y en River Plate. Desde chiquito, Teo Gutiérrez aprendió a esquivar balas. La casa donde creció en La Chinita, un barrio de invasión cerca al río Magdalena, estaba ubicada justo en la línea invisible que separaba las 2 pandillas más tenaces de la zona. Teo se tiraba al piso por los tiroteos que ya se volvían paisaje. No salían las
las noches por físico miedo. Perdió a uno de sus mejores amigos porque lo confundieron con otro al que querían matar. Y como él mismo dice, allá si no estabas atento te comían. Igual, en medio de la violencia, las calles también servían para jugar bola de trapo, como le llamaban en el barrio. Trabajó en una pescadería y terminó con las manos agrietadas y maltrechas. Teo cuenta que ese problema le pasó factura y le dejó un grave problema de sudor en las manos. Y en su paso por Racing, River, Sporting, Rosario Central y hasta hoy en su casa, que es el Junior, sus manos le recuerdan su pasado. Y desde Cúcuta, para el Real Madrid, James Rodríguez. Aunque bueno, el Bayern lo va a comprar por 42 millones de euros. En tu cara, Zidane. James Rodríguez era un niño adicto a los videojuegos y pésimo perdedor. Su papá fue alcohólico y también futbolista. Por eso su mamá se negaba a dejar que James siguiera el mismo camino. Se mudaron a Ibagué, donde lo recibieron sus abuelos y cuatro tíos en una pequeña casa. Doña Pilar Rubio, mamá de James, tuvo que aceptar entre dientes que su hijo sabía jugar muy bien fútbol. Y su padrastro, Juan Carlos Restrepo, terminó llevándolo a jugar en las divisiones inferiores del Deportes Tolima. Luego terminó enganchado en Envigado. Y lo ficharon para la selección Colombia Sub-17, que fue al Mundial de Corea. Aquí la historia se llama la vuelta al mundo en 10 años. De Argentina a Portugal, de Portugal a Francia, de Francia a España y de España a Alemania. Y si usted coge carretera desde Cali, más o menos una horita hacia el sur, llega a Guachenecauca, el lugar donde nació Jerry Mina, uno de los últimos fichajes del Barça. Le sacó la vena futbolera a su papá, quien fue arquero del Once Caldas y del Cali. Pero a José Euclides, su papá, le tocó rebuscarse la vida como limpiador de cultivos de caña. Aún así la plata no les alcanzaba y a Jerry le tocó hacer de domiciliario. Mina aprendió a jugar fútbol en un potrero lleno de huecos y con desniveles. Jugaba descalzo y siempre lo ponían de arquero. Después ensayó como mediocampista en el Pasto y como defensa en Santa Fe. Y se convirtió en el mejor defensor del campeonato brasileño con el Palmeiras. ¡Ay! Y nuestro profe Pekerman, que es una cajita de sorpresas. Fue un pequeño comerciante textil que se encargó de vender cremalleras y de atender un local de camisetas y jeans. Se dedicó a jugar fútbol hasta que se jodió una rodilla que le empezó a molestar cuando tenía 18 años. Y a los 28, cuando jugaba en el DIN, la cosa empeoró y se acabó su carrera como jugador. Pero en vez de sentarse a llorar, pintó el Renault 12 de su hermano de negro y amarillo para ganarse la vida como taxista en Buenos Aires. Poco a poco fue retomando el fútbol. Se inscribió en un curso para ser director técnico, ganó 3 mundiales sub-20 con Argentina y hoy es nuestro director técnico. ¿Saben qué es lo más bonito? Que esta gente es común y corriente, que ha pasado por las duras y las maduras sin tirar la toalla, que se ha guerreado sus títulos y triunfos con sudor. Entonces, cuando gritemos un gol y madruguemos si es que nos toca en este mundial para ver a nuestra selección, recordemos estas historias e imaginemos cosas imposibles. Esta puya fue hecha con el apoyo de Movistar, que quiere que ustedes estrenen celular. Ya no más ese flecha del nuevo milenio. Entonces el trato es que si compran un smartphone, les dan la camiseta de la selección gratis.